Pautas de actuación del equipo profesional en una entrevista con víctimas de violencia de género. El primer contacto con la víctima que sufre violencia de género por parte de cualquier profesional es muy importante. Ese contacto inicial puede influir directamente en el desarrollo posterior de cualquier intervención. Hay que cuidar detalles como el lugar donde se recibe a la persona, el tipo de lenguaje que se emplea, la creación de un clima de confianza o dejar espacio de tiempo necesario para que surjan respuestas. Por otro lado, hay que destacar claves para conseguir un buen clima con la víctima, como huir de la sobreprotección, tener en cuenta la red de apoyo de la víctima que puede que no sepa lo que está ocurriendo, los agresores y víctimas intentan ocultar los episodios de violencia, ser conscientes de que normalmente hay más de una víctima, no son acciones puntuales, son procesos de intimidación que se vuelven crónicos y que las víctimas tienen sentimientos encontrados para contar su situación. Podemos seguir algunas pautas como intentar comunicarse con la mujer en solitario para que no haya influencias del agresor, poner a disposición de la víctima una ayuda inmediata, prioritaria ante otras tareas, desarrollar una actitud coherente que facilite un clima de confianza para que la víctima se sienta protegida, no mostrar indicios de sorpresa o alarma ante el relato de los hechos, tener respeto por el ritmo de la víctima en narrar la historia, utilizar estrategias de escucha activa, recalcar que no debe tener sentimientos de culpa por contar lo que le ocurre, que no es una traición, es una denuncia. Utilizar un lenguaje adaptado a la víctima evitando tecnicismos. Destacar las posibilidades de éxito ante el problema y proporcionar apoyo emocional siempre que sea demandado. Son errores frecuentes hacer varias preguntas seguidas sin esperar las respuestas anteriores. Realizar solamente preguntas que se contesten con un sí o un no o intentar inducir las respuestas. Además, el personal profesional necesita contar con una actitud concreta que se traduce en tener siempre presente la posibilidad real de que existan los malos tratos. Escuchar activamente. Insistir en la no justificación de los actos violentos. Realizar preguntas sencillas. Recordar la confidencialidad de la víctima. Es fundamental valorar el peligro real ante el que se encuentra la mujer. Y también es imprescindible un seguimiento del caso y una evaluación de su evolución. Cuando alguien acude, está demandando ayuda. La obligación del personal es tener la formación y compromiso necesario para dársela.